Ah, vale. ustedes con el Así Google que Meet. podemos. Sí, sigue teniendo la voz Que podemos común. quitar Vamos la a voz ver. en las No es eco, es pantallas. como si se escuchara robotizada su voz un poco. Ok, mi amor. Ok, voy a ver Ya puedes qué poner tu hago con televisor. Google Meet. Okay. Vamos a ver Tú sabes lo que micrófono. más me frustra de lo que hizo tu tío conmigo. Ver micrófono. Ya. ¿Me escuchas mejor? Sí. ¿Me escuchas mejor Sí, ahora? ahora sí. Ok, ya Ahí está. escucha bien. Ya está. Bueno. Ok, vamos a empezar por las notas que dejé. No podía publicar demasiado. Los rangos no eran muy específicos, eran muy débiles. Luis, José Choque, hay algo que tú me mandaste ahora. Quiero ir a tu cuenta. Choque hace esta oposición ahora y él me está preguntando si es un buen cierre o debía esperar 15 minutos con firme el retroceso perfecto. Es una pregunta muy importante, pero hay algo que determina que se impone en el operador cuando uno hace operaciones con criptos. No, hay uno que se está haciendo pasar por Trujillo. Hay algo en el mundo cripto, porque desafortunadamente es un fundamento. Y cuando digo que es un fundamento, yo quiero que ustedes traten de descubrir qué fundamento tiene que tener un operador cuando opera criptos. Hay un fundamento técnico ahí muy valioso, muy importante, necesario de entender, porque al final del mes uno ha hecho 800 operaciones positivas, pero termina en negativo con el broker. ¿Qué fundamento hay? Técnico, y ya estoy diciendo fundamento, es una ley, es algo que pertenece al mercado, a la subasta, donde las personas para determinar aperturas y cierres, entradas o cierres, voy a entrar, tiene que ver eso primero. ¿Qué cosa es? Las comisiones que tiene. Las comisiones que tiene. Así que Choque, hay algo muy importante en este mundo, y lo he dicho ya varias veces. No importa dónde entres, ¿ok? Usted tiene que tener en cuenta que donde puede el mercado mostrarle salida, usted tiene que salir no solamente con ganancias en dólares por el precio, sino contra las comisiones del broker. Porque todos los días yo tengo aquí alumnos que me traen muchas operaciones, muchos, hoy me trajeron muchas operaciones. Y desafortunadamente, señores, más de la mitad cerraron con pérdidas contra comisiones. Quemaron plata. Así que, José, ¿qué cambio de precio en esta cripto se debe producir para que la comisión del broker no te trague capital y esté en positivo tu resultado final? ¿Lo sabes? En mi caso es $2. Tienes que expresarte, fíjate, ya estoy a punto de cerrar y no hablar más contigo. No me puedes seguir tirando oraciones simples. Porque lo único que estás logrando es que yo pierda tiempo contigo. No me tires más piedras. ¿Cuál es tu broker y cuál comisión usted paga que le saca su ganancia afuera? Explícate mejor. Ok, maestro. De mi precio de entrada. Para cubrir los No, costos no, de... no, 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 no. Dios mío. ¿Cuál es la comisión de tu broker y qué broker es? Estás hablando delante de personas que están aprendiendo de lo que tú escuchas. No puedo, yo no puedo hacer recomendaciones de ningún tipo en el fuera de la que de la parte académica. Yo no puedo entrar en lo que ustedes dicen. Porque si me equivoco en algo, es un misrepresentation, un misleading en los Estados Unidos y me multan como a Ross Cameron con $3 billones.
Por eso no entro en ese mundo. Este mundo ustedes tienen que descubrirlo y las reglas las tienen que descubrir. Te estoy preguntando, ¿cuánto te cobra tu broker? Y no me digas $2. Porque sería el primer broker en la vida americana que cobra $2. Así que sé específico porque no podemos violar las leyes americanas. ¿Qué broker es el que estás usando? Uso Binance, maestro. Binance. ¿Cuánto cobra Binance por comprar y vender? Porque estás comprando, Binance usa cortos y da un apalancamiento por cortos diferente que a los largos. Así que tienes que ser muy específico y muy cuidadoso. Si no lo sabes, dile, no sé esta respuesta. No lo sé, maestro. Entonces, ¿cuál es el fundamento de un operador que va a operar con cripto? Todos los cables se penaron. Dilo tú mismo, ¿cuál es el fundamento que debe saber un operador para hablar de cripto? La verdad que este país... Saber la comisión que le va a... Saber todas las reglas que esa casa descentralizada aplica a sus clientes. ¿Ok? Porque eso es lo que va a determinar. Esa es la determinación si entro o no entro. Porque muchas veces he dicho, no voy a entrar porque el rango que tengo de aquí hasta aquí no me cubre comisión. Porque sé que tengo que tener un pensamiento de retroceso. Esto es un minuto, vamos a imaginar que en un minuto tengo un pensamiento de retroceso y no voy a abrir una posición con... Señores, el 94.57% de las operaciones que produce estas casas de subasta, el único que se beneficia ahí es el dueño de la subasta. Y ustedes ven que están el día entero entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. 38, ahí veo Juan Trader, Malita Trader, yo los veo ahí. Y bueno, ¿y por qué tienen que estar quemando dinero y dándole plata al broker? Así que siempre tengo ese fundamento en mí. ¿Cuál es el rango? ¿Cómo voy a entrar en un corto aquí contra ella? Si yo sé que puede hacer un retroceso hasta EMA 9, ¿cuánto va a significar eso? Porque lo que no voy a comprar y vender, por lo que no voy a vender en corto y cubrir el corto para que estos señores se hagan billonarios diariamente. En algún momento tiene que venir un fundamento en el operador que se llama nadie me quita mi dinero. Ya lo explicamos semanas atrás. Lo aprendí hace 15 años. ¿Qué me dicen? No me quites mi dinero. No permitas que nadie te quite tu dinero. Esto es un negocio que el primer fundamento que tienen que ustedes tener aquí es no perder el dinero. Nadie me quite el dinero. Bueno, porque yo he hecho hoy operaciones en el post-market y ustedes tienen que ver cómo el broker me ha cobrado 200, 300, $400 de comisión en el post-market. Yo he gastado hoy en el post-market un promedio de unos $2,000 en comisión. No importa lo que yo haya ganado, ya me quitaron esos $2,000. Todos los días digo, tengo que sentarme con E-Trade para que me expliquen por qué me están cobrando esto de esta manera. Swing Trade, ok, de un día para otro, me han cobrado comisiones. En el post-market me han cobrado unos papazos ahí, pero siempre estoy muy ocupado. En algún momento voy a tener tiempo porque tengo que tener una hora. Una hora en la oficina es muy difícil tener disponible así para poder hablar con un broker. Así que el primer fundamento que tiene que saber un operador es no estar perdido con Binance o con Coinbase o con KuCoin. No se puede estar perdido cómo opera esa casa de subasta. Porque ya ustedes lo tienen. Ustedes tienen
que no sabe Open Market. Ya ustedes tienen un calculador. Vamos a ver dónde está el calculador. Calculador para cómo usted tiene, cuánto tiene que dejar correr el precio para que le cubra las comisiones. Ustedes tienen eso ahí. No lo usan. José, si tú no te aprendes a hacer esto, al final de la semana, al final del mes, no valió la pena la mitad de las cosas que hiciste. ¿Ok? Porque llevarse $33 en 248 puede que sea suficiente. Puede que usted termine en break even. Ah, gané $33. No. Pagaste 29 de comisión. Tienes que investigar en tu statement. Cada broker tiene una parte que se llama estado de cuenta. Al final es ahí donde queda registrado todo. Tienen que llevar contabilidad. Tienen que hacer todo eso de esa manera porque se hacen dueños de tu dinero de una manera legítima. Así que ustedes tienen que buscar. Este es el calculador. Ya se sabe cómo se usa. Ahí hay videos explicando cómo se usa. Así que ustedes tienen que poner sus números aquí y ver dónde está el costo operativo. ¿Ok? El costo operativo para seguir operando este activo. Y hay activos más costosos que otros. Hay operaciones que son más costosas que otras. Así que ustedes tienen que saber todos esos términos porque lo que tú me estás preguntando no tiene sentido. Si entraste o saliste bien en este activo que cuesta unos $245. Binance, ¿cuánto cobra por comprar un largo? Binance, ¿cuánto cobra por comprar un corto? Binance, ¿cuánto cobra por vender un largo? Binance, ¿cuánto cobra por vender un corto? Son cuatro tipos de operaciones. ¿Cuánto te dan en apalancamiento para un largo? ¿Cuánto te dan de apalancamiento para un corto? ¿Ok? Eso es primero. Lo primero que ustedes tienen que conseguir es eso, porque a veces los veo todos los días aquí que cuando los ayudo a hacer auditoría forense de lo que han ganado supuestamente, ustedes ven que en el mes siguiente aparece la barrita más pequeña que el mes anterior. Pero si gané 38 operaciones, sí, ganaste 38 operaciones para el broker, no para ti. Así que quiero que se enfoquen en eso porque todos los días tengo esta dinámica con un grupo de alumnos que hacen muchas operaciones. Parecen hormiguitas trabajando ahí con rangos muy pequeños que no cubren el costo de la compra, de la venta en corto, de la cobertura del corto. ¿Ok? Necesito que aprendan eso primero para determinar si es salida. Ahora, tú aquí me preguntas si debería esperar en velas de, no sé, no tengo, aquí creo que hay un minuto, aquí no sé qué hay. Choque, necesito colaboración rápida. Maestro, es 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos y 30 minutos. Ok, primero que todo, para un activo de $245, usted no puede hacer scalping. ¿Por qué no puedes hacer scalping? Porque no logro cumplir las comisiones. No logras cubrir las comisiones. Así que no puedes traer una vela de un minuto. A veces, cuando quiero cerrar, uso la vela de un minuto para adelantarme en los términos de quién. Si estoy en la quinta lápida o en la primera lápida. ¿Ok? Porque aquí había que cerrar. No había que cerrar aquí. Así que si tú estás preguntando
¿En cuál de las cuatro velas siguientes tú cerraste? Cerré en la tercera. En la tercera vela. O sea, en la tercera vela, que es esta, pertenece a... ¿Aquí? Sí, más. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que debería haber cerrado en la primera lápida. En la primera lápida, porque aunque haya entrado en rango, pudo haber muy bien roto el rango y usted hubiera perdido otros $8. No, miren, esto es así. Cuando el mercado tiene un swing como este, y ella rompe el swing, el rally, entonces usted tiene que buscar la salida. Porque cuando el promedio hace una ruptura, es porque ya la vela le dio a usted una anticipación de cierre. Y de este nivel al nivel actual, usted perdió $8 o $9. ¿Ok? No pueden buscar ni pensar que de aquí va a haber otro rally. No, lo que hay entre esta área y esta área se llama comprar alto para vender un poco más alto, pero usted tiene que ver el costo operativo de la decisión. Porque aquí es donde queman mucha plata ustedes, en comisiones. Así que es indispensable que ustedes tengan que saber todo eso muy bien, porque si yo voy a producir un retroceso para buscar la ruptura de retroceso y avanzar contra el récord histórico y tengo $4 y yo me trago $7 en comisiones, entonces no puedes hacer la operación, ya tienes que dejarla, tienes que buscar entonces un retroceso. ¿A dónde? A su promedio de autocorrección. Esto hay que tener paciencia. Esto no es poner una orden en el mercado y ya estoy operando y hay que avanzar. Todo momento llega. Todo momento llega. No voy a buscar ni velas de 1, ni velas de 5, ni velas de 15. Voy por el swing mayor, este, aquí. Porque cuando yo esté en este nivel, ya yo estoy aquí. Ya yo estoy aquí. Ya yo estoy aquí. Así que esto tiene que tener y medido por un factor. Ya usted hizo un swing. Usted se llevó, creo que entró por acá. ¿Ok? Y no entiendo por qué no saliste acá. Quiero que lo entiendan. Esto tiene un sistema, esto tiene son, aquí hay reglas muy claras, fundamentos muy claros. Ok, son fundamentos claros, reglas claras. Ok, aquí entraste, ¿verdad? Sí, maestro. ¿Qué hora era? Eran las 7:23. ¿Y cerraste aquí? Sí, maestro. ¿Cuántas horas estuviste sentado hoy? Como 9 horas. ¿Y por qué un operador tiene que estar 9 horas haciendo eso? Usted entra acá y aquí se terminó su swing. Va a retroceso y pones una alerta de ruptura contra retroceso de promedio, rotación de promedio, ¿ok? Y rupturas de promedio. Y ya, usted descansa 4 horas hasta que no se produzca ese argumento, yo no vuelvo a entrar. Pero no pueden hacerlo porque llegas acá, perdiste hasta aquí todas las ganancias, hasta aquí las perdiste. Pero cuando llegó ahí, estuvo 75-1 para que llegara aquí y usted perdió toda esa plata. Que pudo haberla obtenido otra vez acá.
No lo hagan así, no operen, esto no es así. No funciona así. Usted entra en un swing, que aquí yo no veo razón alguna para haber entrado en esa, ahí en esa área. Yo hubiera entrado ruptura aquí y ya, agotamiento, final, rechazo del swing y vuelvo a entrar ruptura contra EMA200. Ese EMA200 en promedio de 30 minutos. Vamos a imaginar que no quisiste hacer el corto. Perfecto, no hiciste el corto porque no sabías que tenías que cerrar aquí tu largo. Porque si tú llegas a cerrar tu largo ahí, usted tiene que hacer un corto. Que mira hasta dónde avanza. A nivel de autocorrección, ustedes no pueden dejar, ustedes no pueden hacer eso. No pueden, ustedes no pueden sentarse aquí de la nada, contra nada, abrir, llegar a EMA200, avanzar, retroceder hasta EMA200 otra vez, avanzar y... No, no, eso no se hace así. No se hace así. Usted tiene que seguir el sistema. Aquí, esta vela, yo no sé qué fue lo que le pasó a usted en esa vela. ¿Ok? Porque lo que tuviste aquí fue puro milagro. Puro milagro. Si hoy no hubiéramos tenido un día como ha sucedido para todos los mercados, usted aquí hubiera perdido dinero. Tiene que ser coherente con lo que está pensando, muy coherente con lo que está pensando. Aquí no veo entrada en ninguna parte. Aquí no hay entrada de ninguna parte. No veo una entrada. Nada. Ah, hiciste una ruptura de... Porque yo puedo usar este rango para ruptura. Perfecto. Pero tengo que dibujar qué es lo que me va a pasar contra EMA200. Tengo que construir. Voy a llegar a EMA200. Aquí tengo $1.50, $2.50 de diferencia y voy a entrar ahí a quemar dinero. Porque 9 horas es un swing trade. Y si vas a hacer un swing trade, ¿qué haces haciendo esto aquí? Así que no hagan esto porque pudiste haber perdido la plata otra vez. Tienes que pensar, ¿cómo yo me manejo? ¿Quién está vinculante? ¿Quién está vinculado en esta gráfica? Bueno, tengo EMA200, que ya tuvo un intento de cruce, que lo tuvo acá y rechazó. Lo tuvo acá y rechazó. Y aquí lo rechazó. Esta era la vela de entrada y miren el comportamiento que tuvo el mercado. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué hora del día era esto? ¿Qué hora del día era? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Necesito que sean eficientes en esto. Tuviste mucha suerte de haber visto durante 5 horas tu portafolio aumentando y bajando, aumentando y bajando, aumentando y bajando. No hace falta hacer eso. Construyan los rangos, aquí hay un máximo, construyan los rangos, ruptura de rango y entren, porque al final están muchas horas trabajando. Yo he trabajado en muchos activos hoy y he estado minutos en ello. Ahora ya dejé de, ya cerré Bitcoin, ya no voy a hacer más nada con Bitcoin, ya hice unos rangos, no tengo alertas todavía. Y construyo mis alertas. Aquí no es salir a trabajar y adivinar. Tenemos que ser un poco eficientes. Pero tu salida y tu entrada no la entiendo. ¿Ok? Así que vamos a... Denme un minutico para mostrar otra vez Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin. O sea, que aquí estamos haciendo Bitcoin. ¿Y cuál es el activo tuyo? ¿Cuál es el activo? ¿Cómo se llama? BCH. Ok. Así que volvemos aquí a enero 6. Ok, enero 6.
Esto fue Antonio Loborde. Vamos a ver, aquí esto fue 10 y 17 y teníamos 43.866. Así que aquí tenemos. Esto fue 11 y 12. 11 y 12. Y teníamos 43.971. Creo que gané ahí $108, $160, $163, pero me dejaron con $108 neto después del cambio. Así que. Esto era 12 y 39. Fue muy lento, muy lento. Gané muy poco, muy lento. 43.993. Este fue 2 de la tarde, 14 y 5, 43, 9, 16. Vamos a movernos para acá. A ver, aquí está. Aquí son las 2 y 57, casi las 3 de la tarde. Y yo durante un minuto y medio no puedes decir ni sí ni no, y si lo consigues te llevas la pizza napolitana, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Tú lo ves Andrea. Todos los días Andrea. Y tú dime durante un minuto y medio no puedes decir ni sí ni no, y si lo consigues te llevas esta pizza napolitana, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Esto Andrea. No es ganarse la lotería. Sí. Aquí, hasta que no haya esto, esta es la condición óptima. Condición óptima. Tenía 3 imágenes anteriores, pero las perdí cuando vi. No sé dónde envié las páginas, las fotos antes de esto, porque las mandé desde acá, cultura. Así que, pero se perdieron las imágenes. Así que yo voy construyendo esto. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ya yo sé que voy a rotación, ya hizo la rotación. Sin más. Yo le hice la anticipación en 3 fotos anteriores. Pero las estás perdí. En cuarto. Ya yo sé que ya yo tengo una idea. Es verdad, pertenece expresión a un artística. Rango, que te gusta. Un rango claro, claro. Que no es tiene real. Resistencia. Bien, Paula, ¿has cenado? Y tengo un histórico. ¿Todo bien? Y todo eso, yo lo estoy viendo, estoy claro que lo estoy viendo. Estoy viendo un swing largo. Esa fue todavía, mi expectativa. Un poco. No, no, es verdad. No, no, es verdad. Hizo el mercado. Esto fue. ¿Dónde estoy? La convocatoria que lanzamos esto que fue. No tengo idea ahora dónde estoy. Me pierdo cuando tengo que hacer reconstrucciones de clase. En total conseguimos. Vamos a ver, esto es día 6 todavía. A ver, ¿dónde? Aquí, 6. 7. Esto fue el domingo. Así que el domingo yo me enfrento, esto es domingo. La capital, por supuesto. O sea, cerré el sábado sin nada en el bolsillo, muy poco dinero. Y el domingo a las 2 y 57 tengo, perdí todas las imágenes anteriores. Así que 102 en San. Cierre con pérdida. Todo mi cálculo, cierre con pérdida. Y la pérdida mayor no fue por el cambio de precio, sino por la comisión del broker. Así que a las 3 y 40, a las 3, 15 y 40, estábamos negociando 44.165 y había dejado el día anterior 43.900. Otra vez ruptura. Estoy todavía en esta área donde comprometió esta rotación contra este mínimo. Esa rotación contra ese mínimo. Y yo estoy mirando este máximo histórico. Pero aquí se me olvida mirar algo que no podía haber dejado pasar por alto. ¿Qué se me olvidó marcar acá? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Qué se me olvidó? Miren lo que yo estoy haciendo, marcando histórico. ¿Qué se me olvidó ahí? ¿Quién me ayuda? Daniel, mira bien la gráfica. ¿Qué se me olvidó hacer en esta gráfica?
Yo estoy marcando. ¿Hablamos de la de 30 minutos, profesor? Esa que está ahí, la de 30 minutos. La que tiene marca. ¿Qué se me olvidó marcar ahí, señor? Yo estaba distraído. Después me di cuenta. No estoy. No puedo trabajar. Esto en automático con la ley Quero, cuando hay un fundamento en mesa, tengo que ser muy cuidadoso con la ley Quero. Hay algo ahí que yo tengo que observar primero y que le estoy dando una narrativa. Presté atención a este máximo histórico y presté atención a la rotación de parabólica contra el mínimo histórico que se me olvidó ser ahí. Convertiría la salida de las principales empresas occidentales en una ganancia inesperada para Rusia. ¿Qué es el marcar el, la ley de Jesús en el mar? No. Ya yo lo tengo todo trabajado. Sé que no hay resistencia, Ya yo sé que no hay resistencia ahí. Yo estoy considerando que el mercado tiene que buscar esa área 44.44. Tiene que buscarlo. Ya yo estoy construyendo, el mercado está buscando 44.441. Yo tenía una convicción completa y muy bien fuerte. Pero tengo que reaccionar, no como lo hace José, que ve pasar el cambio del swing y se queda abierto. No, yo no hago eso. Yo no me quedo bien, bajo ningún concepto. Si cambian los términos, cambio. Tomó pérdida y cambio. Pero ¿qué se me olvidó hacer ahí, Daniel y colegas? ¿Qué se me olvidó hacer ahí? ¿Qué se me olvidó? Eso es lo que se me olvidó ahí. Ahí yo estaba asimétrico. Y los asimétricos, no puedo trabajar con los asimétricos hasta cuándo. Hasta que hagan rupturas. Hasta que hagan rupturas. Y había prestado atención contra un máximo, pero nunca presté atención al mínimo. Y me sorprendió, el mercado me sorprendió. Aunque lo verán, recuerdo algo de lo que hice el domingo, van a ver las notas que hice. No pude publicar mucho porque tenía visita en mi casa, tenía familia y estaba tratando de hacer tantas cosas a la vez. No estaba operando muy alto. Muy alto es menos de un Bitcoin. Normalmente opero 3 a 5 Bitcoin. Ese es el entorno. Pero había olvidado. Y me sorprendió. Cierre con pérdida. Ahí tomé pérdida. No. Yo no voy a hacer eso que hiciste, José. No. De ver el swing caer hasta aquí. No reaccionar. No. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué veo de dos? Llegó la lápida, llegó esa lápida. Y rápidamente yo me puse a cerrar. Y cerré por debajo de la apertura. Y yo no esperé la segunda vela. Ni me interesó que hizo un rechazo del mínimo contra EMA 9 y casi vuelve a la apertura. Porque yo lo estaba mirando acá y dice, va a volver a la apertura. No, toda esa idea yo lo tenía en la cabeza. Pero lo que es una cosa, lo que es claro en el mercado es que usted tiene fundamentos contractuales de cómo funciona este negocio. No puede estar negociando. No te voy a dejar pasar ahora. Porque voy a, recuerdo muy bien. ¿Qué pasó? Miren eso. Vuelve. Esta es la última rotación que queda pendiente para que se produzca una ruptura a los niveles históricos. Esta es la última rotación que falta. Ahora, quiero que lo recuerden, eran las 7 de la noche. Bueno, 17 y 5, 5 de la noche. Yo trabajé muchas horas ayer. El precio que se estaba negociando es 44.203
O sea que yo vengo desde las 2 de la tarde en el mismo entorno de precios. El mismo entorno. El mismo entorno. Tienen que apagar las cámaras, señores. No pueden quedar ahí expuestos en la privacidad. Apaguen las cámaras. Hola, muchachos. Así que, bueno, voy para esa última rotación. Las consecuencias de esa lectura la voy a ver ahora. Deterioro para largos. Los mercados están abriendo el post-market del lunes de manera negativa. Así que era las 17:30 y desde las 17:10 en 20 minutos el mercado había agotado totalmente. Acabo de escuchar que 43 que se masturba 4 veces al día. 998 había caído blanca. $200. Y tú no puedes estar viendo esto así y dejarlo pasar. Entonces, no, hay que reaccionar rápido. Okay. Hay que reaccionar rápido porque todavía yo no aceptaba psicológicamente esta vela. Yo no aceptaba. Dije, bueno, hasta aquí llegó, está todo siendo. Aquí llegó, aquí más 50, les marco ustedes, hasta aquí llegó. Y aunque yo veía que el deterioro estaba comenzando, el tamaño del deterioro era el que yo no estaba preparado. Y tan pronto hizo ruptura contra 200, yo entré. Y ahí tengo a las 17:34, 4 minutos después. 43, 8:38. Estoy tratando de memorizar todo lo que estaba. Así que yo no estaba preparado para eso. Yo estaba preparado para este máximo. Una prepago. No había nada que. No había nada. No había nada que dijera no vamos para eso. Una que se vende con señores de dinero. Eso también es lo que es. Perdí la perspectiva de la gente. Mira, siempre llega y hace lo mismo. Dices la palabra que demasiada que confianza. Pero olvidé esto. Porque lo que va a salir es un sonido. Totalmente. Al aire. O sea, tus amigos te dicen. Y ahí fue cuando tomé. Pero no ahí, el sistema a cubano. Bueno, sí, claro, 35, de esto, 17. Porque yo me acuerdo perfectamente, caballero, nosotros hacíamos. 43,879. Ahí fue cuando yo tomé. O sea, claridad. Oh. La ensucié. Así se le responde al tío. Y ya estaba en un modo que yo llamo tirar piedra. Oh, aquí estoy tirando piedra. Cambiando los promedios de las velas para buscar el mejor rechazo a los mínimos y cerrar el corto oportunista. Yo sabía que esto no era una devaluación sistemática y en proceso. Yo sabía que esto era un corto oportunista. Y teníamos las 17:37. Así que todo el día esperando y de pronto en algunos minutos, 43,820. Y paso a promedios mayores para buscar dónde acá entramos por primera vez en un supermercado muy grande, así que les voy a mostrar en este momento los precios y todo lo que encontramos en este supermercado de Venezuela. Rondan desde los 75 centavos de dólar, un montón de varios. 15:30 una hora. 15:30 una hora. Voy a buscar promedios menores para buscar el detalle del cierre. Más avanzado, más anticipado, bajo los promedios para ver el misceláneo que forma el mercado diferente. Ahí en el soporte. Y eso es lo que hice. Aguanté, cambié los promedios. Ahora sí que va a quedar potente la Toyota. Rechazo al mínimo. Esto era 5:38. Esto fue minuto tras minuto. Esto fue un caos, ¿sí? En ese periodo de tiempo. Y vamos a hacer la 38. Misma dinámica que hicimos con Facebook. Vamos a estar probando. 43,949. Las emisoras, las de habíamos llegado a 43,7. Así que
entre las 37 y 38 minutos llegó a 47 a 43. ¿Sabías que Messi cuando es? Sí, vamos a decirle 9.99. 43. 43. No. 43, sí, vamos a decirle 43.87. Vamos a llamarlo ahí 43.87. Así que, y llegó, uy, estoy escribiendo aquí bobería yo, 17:38, estoy tratando de reconstruirlo todo, no puedo grabar porque estoy transmitiendo por el OBS, que es donde único puedo grabar. Señora, mientras cambio lo que trae la mano por mi carrita de regalo. 43.49, vamos a seguir avanzando. ¿Se la arriba o no? Puede ser algo chido, no puede ser nada. Una riesgue. EMA 9. ¿Sí? Vamos a buscar el retroceso contra EMA 9. La cajita por lo que trae vamos la mano. Vamos a buscar el retroceso. Llega ahí, puede avanzar 75-1. Y miren esto. Puede ser una riesgue. ¿Sí? ¿Va? Va, entonces miren, entregamos esta al staff la comida. A una le quedaba señorita, dos minutos. Es usted, ábralo. Me gustaría ver qué es lo que hay adentro. Es una paleta de sombra. Miren eso. Y por ahí pero creo que hay un labial, que ya ¿no? Había pasado acá. ¿Sí le gustó o no? Mire, como hoy festejamos el mes de diciembre, ya viene Navidad. Una foto vamos llega a hacer otra cosa. Apertura. Le vamos así a regresar. Ella llegó a la apertura. Cuando ella llegó, se me llegó a la apertura. Y generó esta reacción. Así que aquí yo estoy capturando el swing para entrar. Esto fue lo que determinó que yo no podía porque yo sabía que esto iba, la cultura de estos números iban a, nunca esperé $46,000, nunca. Así que yo estoy viendo esto. Y aquí me estoy preparando. El bollo en otros países es un pan. Colisión masiva sobre la apertura en la vela de 15 y de 30. Y ya les dejo la nota. Segunda vez que ha hecho eso. Así que me doy cuenta que estos son cortos oportunistas. No, esto no tiene nada que ver con los mercados. Los mercados estaban negativos en el post-market, por supuesto. Pero no, aquí se estaba haciendo otra cosa en la Bitcoin. Y la Bitcoin movió a todo el mundo anoche. Y en la madrugada a todos los activos europeos. Y a todos los activos americanos. Así que esto fue lo que pasó. Eran las 17. O sea, y 44. Ah, esto fue intenso los últimos 40 minutos. 44.004. Colisión. Así que si hay colisión, hay cambios de término. Hay cruces, hay rotación contra EMA 9. ¡Ay! Señores, los términos habían cambiado. Al final estuve correteando como un viejo loco en las calles de Roma. Porque en Roma me la pasaba corriendo, porque las calles, la gente ahí no respetan a nadie. Y tienen uno que cruzar las calles corriendo. Tienen que haber visto a mi esposa y a mí corriendo un lado para otro. Los dos viejitos cruzando un lado porque te mataba. Si no era una patineta eléctrica, era una moto eléctrica, una moto de gasolina, porque entran al contrario, se llevan luz roja. Ahí eso es un garete. Miren eso. Y miren lo que yo estoy pensando en ese momento. Alas y 47. Retroceso perfecto. Esto es falso. A ver, vamos a seguir notando. 17 y 47. Estábamos negociando 43.956. El siguiente. Entrada óptima. Señores, es una entrada óptima. Velas de 5 minutos, una entrada óptima. Rota, captura el mínimo anterior, marca cuánto puede estar haciendo el mercado, cuánto va a durar el swing. Pero yo veo esto. Demasiada resistencia conocida. Pero honestamente, nunca vi la cruz de muerte de 9 contra, de 50 contra 200. Nunca la vi. Yo nunca vi eso.
en 5 minutos, yo nunca lo vi. No lo descubrí. Yo sé que muchas veces pasa. Yo no lo descubrí. No sé si estaba tan distraído con la fiesta y la nieta y para allá y para acá. Yo no lo vi. Yo no vi eso. Porque estos son promedios históricos más poderosos que lo que está haciendo esta vela. Yo lo vi. Bueno. Yo no vi eso. Ahí está, buscando cultura. A ver, fue 18:03, 6 de la tarde, 43:980. Creo que era, no, no, era otro. 43:999. Entrada óptima para largo. Es una entrada óptima. Y yo sigo el sistema, entrada óptima. Buscando ruptura, EMA 50, EMA 200. Oh, yo estaba con una fantasía. Tremenda. Estaba fantaseando. Vamos a rotación del MACD y tenemos EMA 20, 50 y 200. Vamos a rotación. Estaba romanceando. El valor de dejar pasar por alto una rotación de 50 contra 200 no se podía haber pasado por alto eso. Y estaba tirando piedra. Al final estaba tirando piedra. Gasté más en comisión que lo que gané. Me obligó a trabajar bajo, muy bajo, en volumen. Ahí entré en un rango. Y bueno, voy a ruptura contra rango, no me voy a meter allá adentro a hacer nada. Estamos en rango, me retiro por ahora. Esto fue a las 18:29. 18:29 estábamos negociando 43.798. Así que esto viene ahora, los mercados negativos. Vamos a buscar si hice anotaciones, porque no pude hacer muchas anotaciones. Demasiados activos moviéndose. Aquí está. Así que aquí la apertura, después vamos a revisar eso. Bitcoin. Esto fue 3 de la tarde. 15:04. Mira, José, ahí te pongo la vela del día, la vela de la hora y la vela de 30 minutos. Yo llego a un punto que no miro ni la vela de un minuto, ni la vela de 2, ni de 5, ni de 15, porque son, crean una dinámica que lo único que hace es acelerar al operador la ansiedad, ponerla muy ansioso. No, voy a velas más lentas. Cada vela de estas se mueve muy lentamente. Y hice esta ruptura, cerré aquí, volví a entrar acá, cerré aquí. Todo eso yo lo hice. Todo, hasta ahorita mismo. Si esto llega a durar un minuto más, yo no puedo abrir la clase. Estuve a punto de no poder abrir la clase. ¿Dónde está ella ahora? Vamos a ver. A ver, ¿qué está haciendo ella ahora? Vamos a mover las gráficas. ¿Qué está haciendo ella ahora? ¿Quién me ayuda? ¿Qué está haciendo ella ahora? Vamos, ayúdame. Está construyendo un rango. Vamos a pensar que no está construyendo un rango. Porque ya vamos por la séptima vela de 30 minutos. ¿Ok? Cuando hicimos el análisis de Alcoa, dijimos en una vela, en la primera vela, ahora ella va a empezar a construir un rango. ¿Ok? No aquí. Aquí ya lo construyó. Y te pones en un rango, en un sideline zombie, que tu portafolio, tu posición se ve ganadora, perdedora cada 30 minutos. ¿Qué está haciendo ella ahora?
¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué tiene que ver el operador? Primero todo, ¿qué tiene que ver el operador? ¿Puede ser un triángulo ascendente? Todavía no podemos hablar de eso. Es un periodo muy corto. ¿Qué debe hacer el operador? Vamos. Henry dice máximo histórico. ¿Por qué hay que mirar los máximos históricos? ¿Por qué el operador está obligado a mirar los máximos históricos en la vela de 30 minutos? Hay cosas que yo les digo a ustedes, hay cosas que te imponen hacerlas. Tienes que ver eso. ¿Por qué el operador ahora está obligado a mirar máximos históricos? A ver, ¿por qué un operador está obligado? Porque un fundamento es de que vuelva a alcanzarlo. A ver, reconstruye eso, porque eso no significa nada así como lo estás diciendo. ¿Por qué el operador está obligado a ver máximos históricos? Yo decía que es un fundamento técnico que dice que será nuevamente alcanzado el máximo histórico. Ok, eso es lógico lo que tú hablas. Pero ¿por qué el operador en esa vela tiene que empezar a mirar máximo histórico? ¿Por qué no aquí? Aquí no había que mirar máximo. Porque aún tenemos un rango de negocio. No. En ninguna de esas velas. Ninguna de esas velas me obligó a mirar. Yo no sé qué hice aquí ahora. Déjeme refrescar esto. Algo cambié, dice algo aquí al mouse. Ahora sí. Déjeme un minutico aquí. ¿Por qué no aquí, no aquí, no aquí, no aquí, no aquí? Pero aquí sí. ¿Por qué? Porque la ley de los máximos históricos, la ley de los máximos y mínimos históricos, dice que el máximo a tomar es el siguiente. Exactamente. Cuando hay una vela como esta, que ya hace ruptura de este máximo, la secuencia acumulativa que es en el mercado que empieza a romper máximos anteriores hasta buscar el mayor de ellos. Es una reacción, es una sucesión acumulativa en el mercado. Así que aquí ahora el operador tiene que enfocarse en esto. O sea que si hay que comprar 47.110, vamos a ver, aquí vamos a cerrarlo a 47.324, me da para comprar. Me da espacio para comprar porque voy a ganar $120, $130. Ok, me da para ganarlo. Tengo espacio para ganarlo. Si yo voy a buscar el máximo de ella, que está aquí ahora, es 47.324 y ahora está negociándose 47.732. Hay que comprarla porque es que ya ella venció un máximo, segundo máximo. Ya esto no se puede mirar porque está por debajo anterior. Así que ahora viene este. Apertura sobre EMA 9. ¿Ok? Así que ya esta es la primera vela que debe estar desvinculada de EMA 3, que es apertura y mínimo por encima de EMA 3. ¿Ok? Esa vela hay que comprarla porque está en el mínimo de la vela. Esta no se podía comprar porque estaba en el máximo de la vela. Así que, pero tengo que mirar otros aspectos. Yo sé que esto es un máximo histórico. Pero si ella me cierra por debajo de EMA 9, tengo que estar mirando esto. Tengo que estar mirando esto. Tengo que estar mirando esto. Si ella me cierra, 29 minutos todavía le falta. Ya ella hizo lápida ahí ya. Ya ella hizo una lápida. Ya está ya en doji, neutral. Eso es todo lo que está sucediendo ahí. Eso es todo lo que está sucediendo ahí ahora. Estoy mirando EMA 9. Así que voy a estar mirando EMA 9, que diga EMA 3,
todo el tiempo, todo lo que haga contra E-Madrid, lo voy a estar mirando. No voy a mirar la vela de 5, no voy a mirar la vela de 15, voy a mirar ella. Todo el tiempo el mercado me tiene que dar cotización por encima de E-Madrid. Y tengo que ponerme a pensar si el máximo este de 47.324 lo vale. Si ganar $120, que me van a quedar, ¿cuánto? 68. ¿Cuánto me queda ahí? Un Bitcoin comprado y vendido, ¿cuánto me queda ahí? ¿Cuánto me da? ¿Quién me calcula eso? 47.126 menos 47.324. Tengo $198 de diferencia de precio. ¿Cuánto me queda después de comisiones un Bitcoin? ¿Quién me lo calcula, señor? ¿Quién me lo calcula? ¿Quién me lo calcula? Ahora, la pregunta: ¿qué debe hacer un operador cuando está operando con una vela de 30 minutos y le quedan 27? Vamos. ¿Qué debe hacer un operador? Esperar a que se termine esa vela y... No. Fíjate la narrativa que te hice. ¿Qué debe hacer un operador con una vela de 30 minutos que todavía le quedan 26 minutos ahora, 27 casi? ¿Qué debe hacer? Esperar al 50% del tiempo de la vela. No. ¿Por qué hay que 50%? Si una vela tiene tres tiempos, ¿por qué tienen que...? Acaba de empezar hace 4 minutos. Ver qué está pasando. 10 por medio minutos, necesito 10 minutos para que ella me construya la primera cara de la vela. ¿Por qué ustedes me saltaron a 50? ¿Por qué me saltaron a eso? Tengo una vela de 30 minutos. Ella va a invertir los primeros 10 minutos en construir la primera cara de la vela. Eso es todo lo que está haciendo ella. Está cerrando por debajo de M9. Pero no la voy a cerrar, no voy a cerrar la posición. Estoy operando con velas de 30 minutos y compré la apertura. Yo compré la apertura. No podemos esperar todo el tiempo porque sería una clase enorme para... Pero yo compré la apertura. Pero tengo que esperar 10 minutos para que ella me diga qué cara ya construyó. Porque si ya construyó el máximo, significa que los 20 minutos siguientes ella va a buscar rotación de parabólica y retroceso contra EMA9 y estamos hablando de 46.666. Okay. Eso es lo que yo debo pensar ahora. Y ya tengo un máximo histórico, pero tengo que mirar que este máximo ahora es inferior al anterior. Tengo que mirar que es una lápida, pero ya tengo que mirar que hay un rechazo en el mínimo. Autocorrección, quiero ver qué pasa con la autocorrección de la vela, pero todavía me quedan 4 minutos 53 segundos aquí. Ustedes tienen que operar de esa manera porque esa es la práctica, eso es lo que está haciendo el mercado. El mercado está haciendo eso. Las personas que están ahí están haciendo eso. Si abro la vela de 5 minutos, vamos a ver la vela de 5 minutos. Ahí está haciendo eso. Ya ella hizo la autocorrección y está tomando respuestas sobre ella. Ya. Y ella va a alcanzar, antes del minuto 20, va a alcanzar, va a definir qué va a hacer ella. Va a definir qué va a hacer ella. Así que de eso se trata. Hay que buscar los rangos. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero trabajar? El operador ahora aquí puede estar construyendo una idea de corto. No. ¿Por qué?
Estamos en zona de expansión. Estamos en zona de expansión. Y si hay que hacer un corto, señores, que se lo haga otro a la Bitcoin. Pero yo no puedo hacer un corto acá. Desafortunadamente, esto puede producir una ruptura de $700 más. No. No, 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 no. Aquí estamos en rango. Pero yo no puedo entrar en un corto oportunista acá. Así que esto es lo que estamos viendo acá. Velas de 30 minutos. La vela de 30 minutos. Aquí vamos a ver. Ya está en autocorrección. Ya supera la autocorrección. Y le falta para la apertura. 122, 126 fue la apertura. Le faltan $24 para que llegue la apertura. Así que esto es lo que hay que hacer. Siempre hay que hacer esto, señores. Le quedan todavía 3 minutos a esta vela. Vamos a ver qué hace ella a los 3 minutos. Si vuelve a la apertura, ¿qué hizo el mercado? ¿Qué hizo el mercado si vuelve a la apertura de 30 minutos? Cambiaron los términos del mercado. Cambiaron los términos del mercado. Nadie vuelve a la apertura. Nadie vuelve a la apertura por gusto. Así que a ver qué tiempo le queda a la clase. Deme un momentico para ver si podemos extenderla un momentico más. Oh, ya pasamos 1 hora, 7 minutos. Así que esto es todo lo que tenemos que hablar de la Bitcoin. La Bitcoin ahora está, ¿en qué área está ella siendo negociada? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿En qué área está ella? ¿En qué área está ella? ¿Quién me habla? ¿En qué área está la Bitcoin ahora? Vamos. ¿En un área desconocida? En un área nueva, desconocida. En 47,030 dólares. Quiero que lo entiendan. En estas áreas, todos los operadores quedan estancados. Aquí tenemos que buscar un pequeño retroceso para que el mercado haga su autobalance, su autocorrección y vuelva a buscar estos niveles nuevos de máximo. Al precio que está el día 10 o el día 17, el día 10 cuando dan la aprobación de la ETF. Sí, esa es la previsión. ¿Es el día 10 o el día 11? Dieron fecha límite el día 10. Así que estamos a día 8. Esto va a ser patético esta semana. Hay personas que van a apostar contra el call que haga la corte. Yo no lo voy a hacer. A mí no me interesa. He ganado desde 16 mil que hicimos el call para entrar. Para compra y ya va por 47. Nos hemos llevado el dinero que nos da la gana acá. No podemos exponernos a tener la posición abierta. No puede haber ninguna posición abierta en ninguna cripto antes de la llamada de la corte. No jueguen con ello. Porque puede subir 7 mil a 15 mil dólares como caer. Ok. 15 mil. Qué locura, qué locura, porque ya se puede imaginar toda la puede caer más de lo que puede aumentar. Ella ya lo ha hecho. Así que vamos a esperar que entre. Cuando entre el reporte de la corte, el mouse y moverse con ella, no crear un caos que se pierda el dinero de la familia. Ya llegó al minuto 20. Minuto 20 y la vela que hizo construyó su máximo. Está por debajo de autocorrección. Significa que ahora tiene 10 minutos más para construir el body de la vela. Y después otros 10 minutos para el cierre de ella. Así que lo vamos a revisar. Ok, Google. 20 minute timer. Vamos a poner una pausa. Ahora estamos en EMA20. En EMA20 hace esto todo el tiempo. Así que vamos a dejarla ahí tranquila. Vamos ahora a revisar otro activo. Vamos a empezar por los activos que se movieron rápidamente.
no quiero trabajar mucho, trabajé muchos activos, 4 activos, NKTH, tuvo una muy buena apertura, señores, muy buena apertura, aquí muchos operadores de ustedes entraron, muchos. Lo que más me preocupa de los operadores que entraron, no de aquellos que entraron con el call que hice a las 10:34, ¿no? O sea, esta imagen de las 10:34, lo que más me preocupa de los operadores que entraron es que entraron en activos que valían $2, 4, antes de entrar a un activo que ya estaba por encima de ese entorno, señores. Aquí hubo activos que aumentaron 60 centavos y ahí estuvieron ustedes. Estuvieron ustedes ahí detenidos en ese activo. Esta es la parte que ustedes tienen que aprender por sí mismos. Mientras más se acerca, mientras más cerca esté de $1, yo no pongo ahí dinero. Yo espero un entorno razonable. Yo no podía escoger un activo que hace ruptura sobre los $6 contra un activo que estaba en 268, 453, ya después del spike. Muchos de ustedes me enseñaron, aquí las voy a traer. Esto fue NKTH, 10:34, 10:56, ¿ok? Fue seleccionada AMAX Biopharma. Vamos a revisar. ¿Quién me puede buscar qué pasó con ella hoy? El fundamento de ella. Para ayudarme a avanzar. Esto fue la Bitcoin, muy bueno. Vito, por supuesto, la Bitcoin. Vamos a hacer una pausa aquí porque estamos hablando ya de... ¡Ay, qué locura esta! Nunca grabamos la clase de Bitcoin. Nunca grabamos, así que tenemos que hacer una pausa aquí para grabar, para que la clase de Google Meet...